en la fresca mañana de mayo, lejos los días del hambre del invierno, lejos el recuerdo de la gran matanza, la loba monta la guardia cerca de la cueva roquera donde ha traído al mundo a sus lobendos. En el alto y tupido sabinar, la loba tiene a salvo a sus pequeños y se limita a vigilarles y amamantarles, esperando la llegada del macho que está cazando seguramente muy lejos. Son las lobas tiernas, llamantísimas de sus cachorros. Son las lobas vigilantes, infatigables. El carnívoro, el gran matador, se torna dulcemente maternal en los días de mayo y de junio. A los 15 días de su nacimiento, los lobendos acaban de abrir los ojos. No permanece ya mucho tiempo la madre en su compañía, únicamente para lamer sus cuerpecillos y amamantarles. Parecen saber las lobas, quizá a través de una memoria genética, acaso haciendo uso de los dictados de una cultura de especie que tienen muchos enemigos. Y las lobas vigilan constantemente el entorno de la lobera, incluso cuando amamantan a los pequeños. Prefieren las lobas montar la guardia a algunos cientos de metros de las cuevas en que se albergan sus crías. ¿Acaso vigilan mejor los alrededores de esta manera? Quizá perciben más adecuadamente los mensajes olfativos que llegan hasta su sensible pituitaria. Y los lobendos, seguramente también por una memoria de especie, se están muy quietos, solos, tomando el sol de la mañana en la altiva lobera. Pero no les abandonan por mucho tiempo las lobas a los lobendos. Parecen inquietas, vigilantes, jadean. Están siempre como presagiando una tragedia. Y para los lobos, la tragedia casi siempre llega. La tragedia es el hombre. El hombre que defiende justamente, sin duda, sus intereses. El hombre que ha declarado la guerra al lobo desde el principio de su cultura neolítica. El hombre que persigue al lobo por todos los medios. El hombre que sabe que ahora la loba está sujeta al amor de los lobendos. No se puede ir lejos. Es el único momento en que este fantasma matador, que nunca se sabe de dónde viene y jamás se sabe a dónde va, puede ser localizado, alcanzado y muerto. No tardará la loba en percatarse de la presencia del hombre. Los efluvios del hombre llegan muy lejos en el bosque. La brisa es aliada de la loba. El viento le cuenta todo a la loba.
hasta el buitre, presagia la muerte de alguien. Y la loba se presta voluntariamente al juego de la caza. Interpreta un papel suicida, empleándose a sí misma como señuelo, tratará de llamar la atención del cazador. Tratará de atraer sobre sus pasos a los enemigos de sus pequeños. Por todos los medios les está llevando lejos de la lobera. Y los hombres expertos, conducidos por el pastor que perdió las ovejas, tratan de rodear a una loba que por sí misma se va a meter en el cañón de su escopeta. De esta manera, en distintas épocas y en diferentes lugares han engañado las lobas a los cazadores. Seguramente a más de una loba el juego le ha costado la vida. Cerca del hombre, siempre tratando de que el hombre no la pierda de vista, siempre tratando de que el hombre se vaya muy lejos de la cueva donde dormitan los lobendos. Muchas veces el hombre falla el tiro y la loba consigue su propósito. Han pasado los días. Los lobendos están ya en una lobera lejana. Tienen una semana más. Han abierto totalmente los ojos. Se aventuran en los primeros pasos fuera de la cueva soleada. Pero la loba no anda lejos. Y la loba, después de que el hombre ha penetrado en su territorio, cambia constantemente a su camada de lugar. En este tremendo trasiego, los pequeños se dejan llevar inertes. Se prestan sin oponer la mayor resistencia a este constante acarreo. Y mientras la madre deposita a uno de los hijos en cualquier lugar, los otros dormitan tranquilamente. Hay unas increíbles pautas de conducta, seguramente genéticas, en esta particularidad de los lobos. El lobendo, recién transportado a una lobera de emergencia, se queda inmóvil, tranquilo, sin miedo. Sabe que su madre está velando por él. Y la loba incluso se permite amamantar a los otros cachorros durante el trasiego. Pero nuevamente, el olor temido,
El olor del hombre está en el monte. Pero esta vez los hombres vienen a por los lobendos. Y encuentran a la loba en la peor situación, con dos cachorros en la lobera alta de la solana y con dos pequeños en la lobera baja de la umbría. Ahora la loba no podrá emplearse a sí misma como señuelo, porque los hombres no la siguen. Están leyendo sus huellas para encontrar la cama donde tiene a las crías. Aún tiene tiempo la loba para lamer tiernamente el vientre de sus hijos. En un loco acarreo va a tratar de ganar tiempo con todas las sendas cortadas para llevar a todos sus hijos a la misma lobera. Aún se permite la loba cavar una cama sumaria para el tercero de los cachorros que ha transportado hasta la lobera alta. Dormitan confiados los pequeños mientras su madre trata desesperadamente de recuperar al último de los cachorros abandonado. Pasos están cerrados. Los hombres ahora juegan con otra estrategia. Tratan de encontrar el lugar donde la loba oculta a sus pequeños. Vuelve nuevamente la loba prudente sobre sus pasos. Y el lobendo, solo, durante largas horas, va agonizando de frío, de hambre y deshidratación. No deja la pobre loba de tratar de hallar un camino expedito para llegar hasta el sitio donde el cachorro solitario lleva ya tanto tiempo. Pacientemente, los hombres van leyendo las huellas de la loba. Van subiendo por el camino por donde tantas veces ha llevado a los cachorros colgados de las fauces hasta la lobera de la solana. Vuelve la loba ahora para recuperar al pequeño abandonado. Pero el buitre dice a la loba que el pequeño ha muerto.
toda la dulzura. La madre trae al hijo colgado de las fauces. Con toda la delicadeza, la madre entierra al hijo para librarle del pico inmisericorde del buitre. La madre, como cualquier madre, entierra tristemente al hijo muerto. La madre debe ir corriendo a la lobera alta, donde los pequeños esperan. Demasiado tarde. Los lobendos pasan al interior del viejo morral sobado. Los lobendos serán exhibidos en los pueblos y en las aldeas. Serán maldecidos, vapuleados. Los lobendos morirán de hambre y de miedo. Muerte al lobo, la vieja loba, triste, se enfrenta a su destino. El cepo de hierro, las mandíbulas que se cierran sobre el miembro y lo destrozan en todas las veredas, en todos los pasos del monte. Y la estricnina, agazapada en la carne, que tienta el hambre del lobo. Y la gran batida, todos los hombres útiles del valle contra el lobo. Nuevamente, la vieja, eterna, implacable guerra entre el hombre y el lobo.